Buenas tardes, estimada audiencia. Reciban un cordial saludo desde Colombia. Les habla la ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.teca. Estamos en el ciclo formativo ofimático de Microsoft Office Excel 2013. Vamos a empezar a tratar la cápsula video número 021, hablando sobre el proyecto de facturación e inventario parte 2. El tema que traemos a continuación es bien interesante. En el pasado video pudimos observar cómo se construía rápidamente una información basada en el inventario, en clientes, en la factura y en los indicadores, y vimos cómo se trabajaban apuntar, ¿no? Una validación de datos relacionada con la factura, donde emitimos números que van desde el número 1 hasta el número 1000. A continuación vamos entonces a trabajar unos rangos importantes, para lo cual vamos a destinar trabajar con inventario, con clientes. ¿Listo? Entonces empezamos. En la parte de clientes, vamos a ubicar acá la hoja clientes. En clientes tenemos el código, entonces vamos a ubicarnos exactamente en A2. Con la tecla Shift presionada y la tecla fin presionándola simultáneamente y la tecla flecha abajo presionándola simultáneamente, seleccionamos todos estos números. Enseguida vamos a irnos a la pestaña fórmulas, vamos a meternos en el panel nombres definidos y tomamos asignar nombre, definimos el nombre, ya está escrito el código, entonces le decimos aceptar y listo. Entonces, con esto, simplemente lo que tenemos es lo siguiente, que cuando lleguemos aquí a la hoja de factura, nosotros acá en donde dice código, donde dice exactamente C4, ahí en C4 podemos establecer ese validador de datos. Para ello, nos vamos a la pestaña datos, nos vamos al panel que se llama herramientas de datos, tomamos el ítem que se llama validación de datos, y tomamos la herramienta que se llama validación de datos, activándola, entonces entramos en qué. Está a la vista la pestaña configuración, y de ahí vamos a tomar el cuadro lista llamado permitir, de donde abrimos y elegimos el término lista, vamos a origen, escribimos el signo igual y ponemos la palabra código. Pero ese código se escribe con mayúscula, código. Y ahí le damos a aceptar. Cuando ya lo tengamos, entonces observemos cómo ya todos los números están ahí a la vista, ¿no? Ahí están todos los números pertinentes, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el dato. Vamos ahora a hacer lo siguiente, vamos a ubicarnos nuevamente en clientes, vamos a seleccionar de A2 exactamente hacia la derecha, pero para esto miren lo que vamos a hacer. Parémonos sobre A2. Vamos a presionar la tecla Shift. Vamos a pulsar de manera simultánea la tecla Fin. Y luego de manera simultánea la flecha derecha. Luego de manera simultánea la tecla Fin. Y de manera simultánea la tecla flecha abajo. Esto es para buscar, seleccionar absolutamente todos los datos de ese rango que están anotados desde A2 hasta L30. Y vamos a darle un nombre a todo este rango. Entonces, para esto nos vamos a fórmulas, nos vamos al panel nombres definidos, cogemos el ítem, asignar nombre y la herramienta definir nombre. Y ahí simplemente tenemos que darle un nombre a nuestro rango en general. Entonces, vamos a ponerle aquí datos en plural, cliente. Datos, cliente, todo pegadito, sin espacio, sin nada de eso, y le damos a aceptar. Bien, cuando ya tenemos esto, entonces observemos que código pertenece a la columna 1, apellido a la 2, nombre a la 3, correo a la 4, email a la 5, teléfono a la 6, plazo a la 7, envío a la 8, forma de pago a la 9, fecha de emisión factura a la 10, fecha de pago factura 11 y listo. Bien. Entonces nos devolvemos otra vez a la hoja factura. Aquí en factura, entonces en cliente, resulta que ahí tenemos que anotar prácticamente el dato que corresponde al apellido y al nombre, al apellido y al nombre. Entonces, para esto lo haremos de la manera siguiente. Tenemos una función que se llama buscar B. Buscar B. Entonces,
Buscar bien. Entonces vamos a tomar acá FX. Esto ya nos da inmediatamente el signo igual. Vamos a buscar acá, buscar B. Entonces acá la letra B de bonito. Y vamos a buscar B. Buscar B. Buscar B. Ahí está. Démosle a aceptar. Entonces él nos dice que cuál es el valor que vamos a buscar. Entonces ese valor que vamos a buscar se encuentra ubicado en C. Ahí, ese es el dato que vamos a buscar. ¿Cuál es la matriz en donde vamos a buscar? Esta matriz se llama datos cliente. Datos cliente, ahí está. Datos cliente. ¿Cuáles son las columnas que vamos a utilizar? Entonces, en este caso, pues la columna número 2 es la del apellido. 2. ¿Listo? 2. Y ahí simplemente ordenado le vamos a decir 0. Cuando le damos un aceptar, entonces sencillamente nos sale este término, ¿no? Número N slash A. O sea, no encontró argumento, pero aquí muy sencillo. Cuando nosotros tomamos el primer número, ahí ya nos aparece Gómez. Pero bien, Gómez aparece así como está ahí. ¿Qué pasa si nosotros vamos y le decimos que queremos concatenar? O sea, que queremos buscar no solamente el apellido, sino también el nombre. Entonces, mucha atención lo que vamos a hacer acá. Usted aquí va a editar la celda E5, va a ubicar el puntero exactamente entre igual y la B, va a escribir la palabra concatenar, ahí, concatenar, abre paréntesis, y ahí está todo el término. Se va al final de todo eso, le dice punto y coma, y vuelve y escribe buscar B, abre paréntesis, C4, punto y coma, datos, cliente, punto y coma, y le ponemos el número 3, punto y coma, le ponemos el 0, cerramos con un paréntesis y cerramos con otro paréntesis. Entonces le damos un enter. Y ahí tenemos Gómez Freddy, pero resulta que Gómez Freddy quedó pegado. Entonces, ¿cómo hacemos para separar a Gómez Freddy? Nos ubicamos exactamente en la C5 y vamos a editar, editamos, ¿no? Entonces, al editar, vamos a hacer lo siguiente. Entre el primer buscar y el segundo buscar B, vamos a ubicarnos en el último buscar B. O sea, acá justamente ahí, en ese punto donde está buscar B, que es el segundo. Y ahí vamos a poner comillas, espacio, comillas, punto y coma. Y no más. Le damos un enter y ahí ya tenemos separado con Gómez. ¿Con esto qué tenemos? Si elegimos el número, otro número, entonces ahí tenemos Bedoya Gonzalo. Vamos a elegir otro. Ahí tenemos Rojas Luis Fernández y así por el estilo. Entonces ahí hemos trabajado la función concatenar junto con la función buscar. Es esta una manera de mostrarles a ustedes que las funciones pueden jugar con otras funciones. Y así es como establecemos una fórmula bastante interesante. Para las personas que no lo conocían, les felicito porque lo acaban de saber. Y para las personas que no lo saben, les aplaudo porque van a aprender mucho con InfoYayate. Muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos al teléfono. Entonces, en el teléfono recordemos que en la matriz, nosotros tenemos la matriz situada así. A es 1. B es 2, C es el 3, D es el 4, E es el 5, teléfono es el 6. Es decir, que es, en la matriz de datos es la columna 6, que es teléfono. Entonces, bien, vamos a factura. Vamos a decirle aquí en teléfono lo siguiente. Igual, buscar, B, abro paréntesis. Entonces, aquí en buscar, B, abro paréntesis, voy a escribir C4. ¿Por qué C4? Porque es el dato que me permite conectarlo con los otros. Punto y coma. Matriz, en este caso, datos cliente. Punto y coma. ¿Cuál es la columna que tiene el teléfono? La 6. Punto y coma, y le ponemos un 0, cerramos con paréntesis y le damos un enter y ahí tenemos nuestro número. Pero, como ustedes se darán cuenta, el número viene, pero no viene con su formato 571. Ya vamos para allá, ¿cómo vamos a situar ese dato? Vamos para el email del cliente. Entonces volvemos otra vez a nuestra hoja cliente y revisamos el email. Es el número 5. En la matriz es el número 5.
Entonces, vamos a situarnos exactamente en C7, ahí, le decimos igual, buscar B, abro paréntesis, C4, punto y coma, la matriz, datos, cliente, punto y coma, el número 5, punto y coma, 0, cierro paréntesis y le doy un enter. Ahí tengo, entonces el correo electrónico se llama rojasluisfernando@gmail.com. Envío. Vamos a realizar envío. Clientes, el envío representa la columna número 8. Envío es el 8. Entonces vamos a factura y vamos aquí a decir igual, buscar B, abro paréntesis, C4, punto y coma, datos, cliente, punto y coma, 8, punto y coma, 0, cierro paréntesis y le doy un enter. Ahí tengo el envío. Certificado. Vamos a la forma de pago. Nos situamos exactamente en C9, entonces vamos a cliente. Revisamos. Forma de pago entonces sería el número 9. Listo, entonces vamos a factura. Entonces ubicados en C9 le decimos igual, buscar B, abro paréntesis, C4, punto y coma, datos, cliente, punto y coma, 9, punto y coma, 0, cierro paréntesis, 9. Ahí tengo. Forma de pago efectivo. Plazo. ¿Qué plazo será? Entonces, aquí en el plazo vamos a situar clientes y el plazo está estipulado en el número 7, en la columna 7. Entonces, vamos a factura y ahí entonces le ponemos lo siguiente. Le decimos igual, buscar, B, abro paréntesis, C4, punto y coma. Ahí le voy a poner datos, cliente, punto y coma. El número 7, punto y coma, 0, punto y coma, perdón, punto y coma, 0, cierro paréntesis y un enter. Ahí entonces el plazo son 0. Pero bien, tengamos en cuenta que el teléfono y plazo son dos cositas que le vamos a poner algo especial. Entonces, mucha atención. El número, ahí donde está, vamos a decirle, inicio. Panel número y tomamos allá la flechita que está ahí donde dice formato de número, activamos y sale formato de celdas. Vamos a personalizar. Entonces acá donde dice el número, estamos aquí general 00,00, numeral, punto numeral, numeral 0. Entonces vamos a elegir este y aquí vamos a poner el puntero detrás del primer numeral. Le ponemos las comillitas, le ponemos 5, 7, 1, rayas, cerramos con comillitas y le damos clic en aceptar. Es de esta manera que así aparece el número. 571 raya y el número del teléfono. Y aquí donde dice plazo, lo hacemos de la manera siguiente. Vamos allá a inicio, al panel número, a la pestañita, y sale formato de celdas, entonces tomamos personalizar, volvemos y cogemos el mismo término, numeral, punto, numeral, numeral, cero, y en delante de este vamos a ponerle comillas, un espacio, y le ponemos en mayúscula días, en mayúscula días. Y cerramos con comillas. Y le ponemos aceptar. Es decir, queda así, 0.30, 0 días. Si yo voy y elijo otro número, por ejemplo, voy a elegir este. Entonces, se cuenta cómo aquí cambió, mira, 45 días. Entonces, esa es la idea de todo esto, ¿no? Bueno. Ahora, una cosa muy importante. En nuestro elemento aquí como está, necesitamos nosotros, por ejemplo, este elemento que está acá, está todo... alineado sobre la parte inferior y sobre la parte derecha. ¿Qué pasaría si nosotros le decimos ajustar texto y le ponemos medio y centrado? Entonces se cuenta como el numerito ahí quedó. Y le ponemos otro color, por ejemplo un rojo, y lo reteñimos. ¿Listo? Y este elemento, así como está, le vamos a resaltar los bordes. Entonces acá le decimos clic en bordes, todos los bordes, le ponemos todos los bordes para que quede ahí especial. Y le ponemos un color. Ahí, perfecto, ahí lo tenemos. Y otra cosa muy importante es que acá, este espacio que tenemos acá, si lo vamos acá, vamos a utilizarlo concretamente para hacer con él algo especial. Este algo especial es simplemente hacer un pequeño cuadrito, pero es un cuadrito de texto lo que vamos a hacer ahí, cuadrito de texto. Entonces, mucha atención a ese cuadrito de texto, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de insertar, vamos a irnos acá a una parte que se llama cuadro de texto, que se encuentra en el panel texto, activémoslo. Y aquí al activarlo nos dice el que lo pintamos, entonces vamos a pintarlo. Ahí está, vamos a pintarlo. Cuando ya lo tenemos ahí, entonces ahí vamos a escribir el nombre de la empresa. Entonces vamos a escribir acá, por ejemplo, restaurante
comidas rápidas, por ejemplo, el sabor de la abuela. ¿Listo? Los centramos, le damos un enter, le ponemos acá NIR, entonces vamos a ponerle 850.021.331-5. Le damos un enter, le ponemos resolución, facturas, número, punto. Por ejemplo, 2014, 11001, 00, por ejemplo, la actividad económica, vamos a poner la actividad económica, por ejemplo, la actividad 1525, número 001, 1000. ¿Listo? Ese sería el número. Bueno, si ya concretamente nosotros quisiéramos ponerle la dirección y todo eso, pues para eso utilizamos otro cuadro de texto. ¿Qué podemos hacer nosotros con estos cuadros de texto? Nosotros estos cuadros de texto los podemos manejar con el formato. Podemos definirle colores. Por ejemplo, acá podemos ponerle un color bien bonito. Entonces, como es un restaurante, le ponemos un color naranja. Ahí está. Ahí quedó. Perfecto. En cuanto a lo otro, vamos al código, al detalle, al valor producto, a la cantidad y al valor total. Entonces, mucha atención. El código es el código del producto. Para eso necesitamos crear, obligatoriamente, necesitamos crear otro validador de datos. Entonces, vamos a irnos para inventario. Y en inventario, acá, lo que vamos a hacer es seleccionar de A2. Mantenemos la tecla Shift presionada. Pulsamos simultáneamente Shift, pulsamos simultáneamente flecha abajo. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un nombre a esto. Entonces acá vamos a ir a fórmulas. Vamos aquí a donde dice nombres definidos, asignar nombre, definir nombre. Ahí dice el número como tal. Pero ahí lo que vamos a hacer es escribirle el nombre a este rango, que en este caso sería código o producto. Vamos a ponerle la palabra mejor producto. Entonces le damos a aceptar. Producto, es decir, acá ya en nuestro campo de nombres ahí quedó código, datos, factura y producto. Y en cuanto a todos los datos, entonces vamos a ubicarnos en A2. Tenemos la tecla Shift presionada. Vamos a presionar simultáneamente la tecla Pin, simultáneamente la tecla flecha derecha, ahí, y simultáneamente la tecla flecha abajo, Pin y flecha abajo. De esta manera vamos a tomar otra vez fórmulas, nombres definidos, asignar nombre, definir nombre y le vamos a poner acá datos, producto y aceptar. Bueno, bien. Ya una vez que tenemos esto, ahora bien, vamos a factura. Exactamente aquí en código, vamos a seleccionar todo esto, vamos a ponerle unos colores, inicio, vamos a ponerle aquí un color verde, listo. Vamos a ponerle acá formatos. Todos los bordes, listo. Pero resulta que detalle es una parte que la vamos a combinar. Entonces, detalle, ahí estamos. D11 a D11 se combina para que nos quede de esta manera. Y exactamente en A12, ahí en A12 vamos a poner un pequeño validador de datos. En este caso, producto. Entonces, vamos a datos, nos vamos a las herramientas de datos, nos vamos a validación de datos, abrimos validación de datos, cogemos acá, permitir, lista, y acá donde dice origen, le ponemos igual, producto, en mayúscula. Le damos clic en aceptar. Obsérvese cómo ya aquí los productos están presentes, ¿de acuerdo? Si yo pongo aquí uno, entonces la idea es que acá en detalle, pues me remita al detalle. Entonces aquí en detalle lo que vamos a hacer es compartir estas tres celditas. Entonces seleccionémosla, digámosle inicio, compartir, combinar y centrar. Listo, ahí lo tenemos. Ok. Enseguida lo que vamos a hacer acá es colocar aquí exactamente en B12 una función que sería en este caso igual, buscar B. Abro paréntesis, ¿qué es lo que va a buscar? Este dato que se encuentra consignado en A12, punto y coma. La matriz de datos será en este caso datos producto, punto y coma. El número del producto es el 2, punto y coma, 0, cierro paréntesis y ahí ya tengo mi producto. ¿Listo? Es decir, cada vez que yo elija un producto, ya me dará lo que es. Pero también necesito el valor del producto. Entonces, el valor del producto. Entonces, mucha atención acá. Se le dice igual, buscar B, abro paréntesis,
¿Qué es lo que yo voy a buscar? Lo que está escrito en A12, punto y coma. ¿En qué matriz de datos está la información? Datos, producto, punto y coma. Y ahí, ¿cuál sería el número que le corresponde? Sería en este caso la columna 3. Punto y coma, 0, cierro paréntesis y le doy un enter. Entonces ahí está el valor del producto, 3000. ¿Cuánto es la cantidad? Eso es un valor que uno lo asigna dependiendo. Entonces uno puede poner el 5, por ejemplo. Y acá en valor total, una pequeña operación que sería igual tomar lo que está anotado en producto multiplicado por lo que está en cantidad. Y ahí nos da exactamente el valor. Cada vez que nosotros abramos y elijamos un producto, nos va a dar algo diferente y así mismo nos va a dar el valor. Si nosotros, por ejemplo, aquí cogemos, por ejemplo, este, ahí ya ustedes se dan cuenta, automáticamente cambia. Un ceviche, ahí está, por ejemplo, ahí se dan cuenta ustedes, va cambiando. Dependiendo de lo que yo voy eligiendo acá, va cambiando. Si nosotros, por ejemplo, esta factura la quisiéramos seguir prolongando, digamos, a más productos, solamente tenemos que sacar de acá lo siguiente. Seleccionamos todo esto y simplemente con el puntico llamado cuadrante ubicado en esa selección, parte inferior derecha, presionamos ahí con el botón izquierdo del mouse y jalamos y vamos a llevarlo hasta una extensión de 20. ¿Esto qué quiere decir? Que de el 13, de A13 hasta 20 no hay nada, simplemente se borran los datos, pero los datos siguen ahí presentes. Aparecerá de esta manera, ¿sí? Pero ¿cómo hacer para que esto no aparezca así como está ahí visible, ¿no? O sea, por ejemplo acá, vamos a quitar los valores, sin embargo sigue apareciendo NA, como diciendo no existe el argumento. Entonces, una manera de ayudar que esto no aparezca así es simplemente buscando que se maneje un sí condicional, en donde sencillamente si aquí no hay un dato, pues que acá tampoco lo presente, menos acá. Cuando no lo presenta acá, pues obviamente que tampoco acá lo habrá. Entonces, ¿cómo arreglamos ese problema? Nos vamos a situar en C12. Vamos a activar el puntero exactamente entre el signo igual y la letra B. Ahí vamos a escribir el término sí. Abrimos un paréntesis y le decimos, mira, si A12 es igual a un espacio en blanco, es comilla, comilla, punto y coma, ¿sí? Simplemente déjelo en blanco, comilla, comilla, punto y coma. De lo contrario, entonces sí, busque el dato. Vamos aquí a fin y le ponemos otro paréntesis y le damos un enter. Entonces, observemos que acá, si yo por ejemplo acá borro, ahí ya no hay nada, ¿de acuerdo? Lo mismo va a pasar aquí en producto, también hacemos la misma operación. Colocamos el puntero entre el signo igual y B. Recuerden que esta es la celda E12, ¿no? Escribimos ahí, sí, abro paréntesis y le pongo A12 es igual a comilla, comilla, punto y coma, antes de comilla, comilla, que significa espacio en blanco. Lo contrario, haga la operación. Sí, y ponemos el paréntesis y damos un enter. ¿Sí? Y la misma operación acá. Acá tenemos E12 por F12, pero acá salió valor, porque exactamente aquí no hay nada, ¿no? Si acá no hay nada, igualmente nos va a seguir apareciendo el término numeral valor. Entonces, ¿cómo hacer para que esto no pase? Entonces, simplemente paramos, nos ubicamos exactamente en G12 y nos ubicamos exactamente ahí, entre el igual y E12, y ponemos lo siguiente. Si abro paréntesis y le digo A12 igual comilla, comilla, o sea que si eso es igual a un espacio en blanco, punto y coma, siga en blanco. De lo contrario, punto y coma, haga la operación. Fin, cerramos con paréntesis y le damos un enter. Obsérvese que ya los datos están ahí. Ahora miren lo que vamos a hacer acá. Vamos a seleccionar nuevamente todo esto y vamos a cubrir hasta 20. Soltamos, vamos a aceptar. A ver, acá, por ejemplo, este dato, démosle acá, ahí ya está, acá, doble clic, y acá, doble clic, pero muy seguramente, ahí ya, ya no salió. Entonces, acá simplemente va al valor 0,
0, control enter. Bueno, acá en este espacio vamos a tomar hasta ahí, listo. Entonces, cada vez que nosotros estemos dando un valor, por ejemplo, yo tengo acá, digamos, un elemento, acá tengo otro, ¿sí? Por ejemplo, este, ¿sí? Elijo cualquiera de los elementos que están ahí, ¿sí? Cualquiera de los que están ahí. Ahí estoy eligiendo varios, ¿no? Ahí. Entonces, cada uno de esos datos me trae consigo los datos pertinentes, ¿no? Ahí está. Solamente me basta con meter datos. Por ejemplo, 6, 3, 1, 2, 4, 8, 4, 2, 1. ¿Sí? Y los valores están presentes ahí. ¿Vale ahora la pena tomar, por ejemplo, esta información y ponerle un numeral y quitarle los decimales? Y a este seleccionar desde G12 hasta G20 y ponerle el numeral. Es decir, hacemos simplemente lo siguiente. Todo el tiempo manejamos un número determinado de productos, en este caso va de 12 hasta 20. Usted lo puede obviamente ampliar a más, si usted quiere, ¿no? Lo puede ampliar a más. La idea es que si, por ejemplo, todo esto estuviera vacío, voy aquí a borrarlo, automáticamente todo queda ahí. ¿De acuerdo? Todo queda ahí. ¿Sí? Y acá simplemente todo esto se pone en cero. ¿Sí? Se pone en cero. Pero cuando esto se pone en cero, vamos a ponerlo acá en el sistema contable. Entonces aquí abramos y le ponemos sistema contabilidad. Ahí está, mira. ¿Listo? Pero vamos a ponerle millar para que no quede con el signo pesos. Ahí está. Entonces, cada vez que nosotros incorporemos un dato, automáticamente los datos se van a llenar. Bien, cuando ya tenemos esto así, entonces exactamente, vamos aquí a seleccionar todo esto, hasta 20, vamos a ponerle unos bordes, ahí tenemos los bordes, y a partir de 21, entonces exactamente acá, en G21, vamos a poner ahí una totalización, entonces decimos igual, suma, abro paréntesis, voy a tomar aquí, con la tecla flecha arriba, me paro en G12, hago un punto, hay un puntico, punto, y voy a bajar hasta G20. Cierro con paréntesis y le doy un enter, ahí me sale el 0. Entonces, acá exactamente en E21, le escribo, por ejemplo, total, subtotal, ¿no? Subtotal factura. Subtotal factura, bueno. Todas las facturas habitualmente tienen un impuesto. Entonces aquí le ponemos en este espacio, exactamente, en el 22 le ponemos impuesto IVA. Que en este caso es el 16%. Entonces nos ubicamos exactamente aquí en G22 y ahí le vamos a decir igual. Que tome este valor que está acá y lo multiplique por el 16%. Y le damos un enter, ahí está. Toca esto totalizarlo, ¿no? Entonces, total factura. Entonces, el total de la factura es la suma, entonces le decimos igual, es la suma de este valor que está en G21 más lo que está en G22. ¿Listo? Ok. Y esto es igual, otra vez volvemos acá, seleccionamos. Aquí vamos a decirle el símbolo, ahí está. Y acá en este espacio, aquí, vamos a combinar y centrar, vamos a ajustar texto, vamos a decirle acá superior y vamos a decirle acá izquierdo, izquierda, alinear a la izquierda. Esto es con el fin de escribir ahí, son dos puntos y el valor que esté registrado ahí. Y le ponemos un formatico de Word. Abrimos y le ponemos acá todos los bordes. Bueno. No le ponemos aquí más, de pronto aquí aceptado, ¿sí? Acá vamos a ubicar, tenemos 2, 3, 4, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer como una especie de cuadros de texto, entonces para esto insertar, vamos aquí al cuadro de texto que se encuentra en el panel texto, abrimos y vamos a elegir aquí un cuadro de texto, a partir de G28, vamos a seleccionar y vamos a pintar aquí un cuadrito. Vamos a sacar uno que diga contabilizado. Ahí.
Perfecto. Ahí. Y vamos a pintar otro. Insertar, cuadro de texto. Entonces acá. Vamos acá. Ahí. Cuadro de texto. Entonces acá lo vamos a pintar. Ahí. Mismo espacio. Eso. Este sería el de aprobado. ¿Sí? Listo, clic por fuera. Y otro cuadro, insertar, cuadro de texto. Y el último que estaría, por ejemplo, por acá. Ahí. Entonces, dentro del cuadrito le vamos a poner la palabra. Entonces, autorizado, aprobado, contabilizado. ¿Listo? Y lo centramos. Nos paramos acá. Vamos aquí a inicio, panel, alineación y centramos. ¿Listo? Ya tenemos ahí esto. Si nosotros quisiéramos que esto quedara con un color, entonces vamos a formato, vamos aquí, abrimos y ponemos de color naranjita. Eso. Ahí está. Autorizado, aprobado y contabilizado. Se supone que ahí van unas firmas, ¿no? Bueno, hay una cosa importante que nos falta aquí por suministrar, y es la fecha. Entonces acá, fecha, entonces aquí ponemos emisión, factura, y pago factura, ¿sí? Emisión factura y pago factura. Entonces aquí, vamos a abrir un poquito más acá, y aquí donde dice G2, ahí vamos a escribir igual hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, doy un enter. Y donde dice pago factura, ahí lo que vamos a hacer es simplemente poner lo siguiente. Igual, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar? Esto que está escrito en G3 más lo que está tomado acá en plazo, o sea, en C10. Le damos un enter y ahí nos sale la fecha en que se va a pagar el documento. En que se va a pagar esta factura. Aquí abrimos, ponemos aquí inicio, fuente, bordes, tomamos todos los bordes y listo, ya tenemos ahí. Entonces, cuando ya tenemos esta información acá, dense en cuenta que ya aquí, si yo selecciono toda esta parte, me voy a ir aquí a inicio, fuente, bordes, y elijo acá donde dice bordes de cuadro grueso. Ahí está, cuadro grueso, ahí están los tales. Esto si yo quiero lo puedo trabajar con un color diferente. Ahí está. Y hasta ahí, ¿qué tenemos? Ya tenemos una facturita. Lo importante es que cuando nosotros aquí, por ejemplo, ponemos el número de la identificación del cliente, nos bota todos los datos. Cuando ponemos el código, nos bota todos los datos. Bien, entonces, todos estos datos que tenemos acá, estos gatitos que tenemos acá, nosotros acá, ¿sí? Lo que hacemos concretamente es tratar de hacer después con esto actualizaciones. Pero eso lo vamos a ver en la parte 3 de este ejercicio, que sería en la cápsula número 22. Bien, amigos, entonces hasta aquí termina la cápsula 021 y les agradezco mucho su atención. Los espero ver en la próxima cápsula de video para que podamos ver esta parte final, que es bastante interesante. Cerramos este video, les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wilches, administradora del portal educativo www.infoyayate.tk. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.